Gracias, Carlos, y buenas noches. Estamos justamente aquí en el hemiciclo legislativo cuando la sesión acaba de terminar, donde se han tocado algunos temas. El más relevante podría decirse que fue el tema nuevamente del juicio político, que se ha vuelto a discutir aquí en la Cámara Legislativa. Esto debido a una denuncia que hizo un diputado por parte del Partido Libertad y Refundación, en donde está acusando directamente al fiscal general adjunto de algunas irregularidades. Es por ello que se ha vuelto a traer este tema a la Cámara Legislativa. Pues el Pleno nombrará una comisión y esa, primero el Pleno tiene que votar si hay suficientes argumentos de juicio para iniciar la investigación. Si fuese en ese sentido favorable, después el Pleno tiene que nombrar una comisión de creo de 8 miembros para que haga el proceso de investigación y luego rinda un informe a la Cámara y la Cámara apruebe o impruebe el informe. ¿Es mayoría calificada esta? Es un tema de mayoría calificada. ¿Será posible? Bueno, depende de la argumentación que traiga el Partido Libertad y Refundación. No he tenido la oportunidad de leerla, me he enterado recién, casi al mismo tiempo que ustedes. Así que le vamos a hacer el análisis con los asesores nuestros para ver qué tan importante es el contenido. Sí, bueno, ya lo presentó a Secretaría, Secretaría lo turnó a los jefes de bancada, quienes nos lo harán llegar a los diputados, y en el término de 5 días, el Pleno del Congreso Nacional tiene que conocer los extremos de los hechos y tomar una decisión. Cualquier decisión que se tome tiene que ser por 2/3 partes, es decir, mayoría calificada. Y recordemos que la única consecuencia del juicio político es la destitución del alto funcionario o del funcionario, porque en la denuncia hablan de abuso de autoridad, hablan de tráfico de influencias inclusive, pero aquí en el Congreso, con esos motivos y cualquier otro que argumenten, el único, como les repito, el único consecuencia del juicio político podría ser la destitución del mismo. También esta noche se ha concedido un permiso al diputado por La Empira, Salvador Valeriano. Escuchemos en el momento en que este permiso estaba siendo aprobado. Se le pregunta a la Cámara si se le concede el permiso al diputado Valeriano para ejercer un cargo en el Ejecutivo, levantando la mano. Permiso concedido. Aún no se sabe a qué Secretaría de Estado estaría yéndose el diputado Salvador Valeriano. Él perteneció a la Comisión de Educación aquí en el Congreso Nacional y los rumores que se estilan aquí en la Cámara Legislativa es que podría ser un fuerte candidato para la Secretaría tanto de Defensa como de Seguridad. Bueno, Carlos, yo con este informe me despido y paso con usted nuevamente a los estudios de Notifides. Buenas noches.